Bienvenido a mi canal de YouTube, mi nombre es Marlon y en este video veremos un módulo que hemos realizado para poder definir la secuencia en la factura en versión 14. Bien, bueno, ¿cómo funciona? Vamos a configuración, entramos a los diarios y por ejemplo en el diario de factura de venta nosotros le colocamos un campo que se llama secuencia principal y otro que se llama secuencia rectificativa, ¿vale? En el campo de secuencia principal le agregamos una secuencia básica, le ponemos el nombre que nosotros queramos, por ejemplo, factura, ahí como lo pueden ver, también puede utilizar la opción de año si es que lo necesita, ¿vale? Y seguidamente el tamaño de la secuencia, ¿vale? En el caso también del journal, le colocamos acá la opción de ponerle una secuencia para rectificativa. Por tanto, tú puedes definir una secuencia en dependencia como tú la quieras, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a entrar a factura y vamos a crear una factura, ¿vale? Seleccionamos un cliente cualquiera, seleccionamos un producto. Y como estoy usando el Journal Customer Invoice, cuando yo seleccione esa bar y confirme esa factura, fíjense cómo automáticamente me toma la secuencia que tengo definida acá, ¿vale? En Customer Invoice. Por tanto, si yo en el próximo número le pongo 45 para poder adelantar, esto era lo que antes hacía en versiones anteriores, vas a ver cómo hacemos. Tomamos esta misma factura, acción, duplicar, selecciono sobre esta bar y selecciono confirmar y ahí está. Fíjense cómo toma directamente la secuencia, el próximo número, y así podemos adelantar fácilmente la secuencia sin complicarnos mucho. Esta es la forma que tú trabajabas hasta la versión 3, ¿vale? Por tanto, hicimos una modificación con este módulo para poder trabajar de la misma forma. Bien, bueno, eso es todo. Recuerden, mi nombre es Marlon Falcón, le dejo mi página web acá y bueno, pueden contactarme si necesitan un desarrollo. Ahora sí, nos vemos y chao.